El Servicio Geológico Colombiano informó este 12 de mayo que desde las 9 de la mañana de ayer, 11 de mayo, hasta las 10:15 de hoy, continuó predominando la actividad sísmica relacionada al movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, la cual presentó una leve disminución en el número de sismos y un aumento en la energía sísmica liberada respecto al día anterior. Algunas de estas señales han sido relacionadas con emisiones pulsátiles y continuas de ceniza. Adicionalmente, se mantiene el registro de sismicidad asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, la cual mostró una disminución en el número de sismos y en la energía sísmica respecto al día anterior, 10 de mayo. Con respecto a la actividad superficial, la altura máxima de la columna de gases y o ceniza observada fue de 1.600 metros, medida desde la cima del volcán, y la dirección de dispersión estuvo hacia el oriente y suroriente. En la mañana de ayer, 11 de mayo, se confirmó caída de ceniza en el sector de La Cabaña, municipio de Murillo, Tolima. Para el día de hoy, los pronósticos indican que el viento estará en esa misma dirección, de manera que, si se sigue registrando emisión continua de ceniza, es posible que se presente caída de ceniza en el mismo sector y en otros sectores de algunos municipios del Tolima. Por otro lado, se mantienen las variaciones de la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera, así como desde las plataformas de monitoreo satelital se continúan observando anomalías térmicas en el fondo del cráter. La actividad sigue inestable, la alerta naranja se mantiene y se recomienda conservar la calma y seguir todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales. No olvide que en pulso.com, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, estamos publicando reporte diario del estado del volcán.